Con un mercado que creció ligeramente respecto al 2018, el segmento de autos premium sigue mostrando cifras positivas en Colombia y se matricularon más de 10.000 unidades en 2019, un aumento del 4,3% en relación al año anterior, en el que dominaron Mercedes-Benz, BMW y Audi en ese orden. Sin embargo, decidimos revisar los datos de ventas suministrados por Andemos para traerles a ustedes el top 10 de los autos premium más vendidos en Colombia. A continuación, les presentamos este ranking. Iniciamos nuestro conteo con la Audi Q5, que se consolida como el modelo más exitoso de la casa alemana en nuestro país y de la cual se vendieron 426 unidades en 2019. Proveniente de México, este SUV sobresale por su estilo y desempeño. Por su parte, el BMW Serie 3 ocupa la novena casilla y sumando todas sus versiones, en 2019 se vendieron 446 unidades de este icónico modelo, que es un referente entre los sedanes deportivos. Actualmente se vende con motores turbo a gasolina y una versión híbrida enchufable. A su vez, la Mercedes-Benz GLE se reafirma como una de las camionetas grandes preferidas en Colombia, pues se matricularon 467 unidades en 2019. La eficiencia es una de sus virtudes, pues se vende con motor diésel o un potente V6 turbo a gasolina con sistema semi-híbrido. Mini también tuvo éxito en 2019 y se vendieron 478 unidades del modelo tradicional, que se ubica en la séptima posición, si sumamos las ventas de las versiones 3 puertas y cabrio en sus respectivas configuraciones Cooper, Cooper S y John Cooper Works, todas ellas disponibles en Colombia. En la sexta posición encontramos a la reconocida BMW X1, un modelo muy apetecido por sus prestaciones y espacio interior. De este SUV compacto se matricularon 556 unidades en 2019, y se consolida como uno de los tres BMW más vendidos en Colombia. Nos acercamos al top 5 y encontramos a la Mercedes-Benz GLA, que desde su debut ha sido un éxito para la casa alemana en nuestro país. Las 625 unidades entregadas en 2019 lo convierten en el SUV compacto premium preferido de los colombianos. La cuarta posición es ocupada por la BMW X3, modelo que lideró el mercado premium local en 2018. Con 663 unidades vendidas en 2019, no solo cede 3 puestos en este ranking, sino también el liderazgo de su segmento a su gran rival, la Mercedes-Benz GLC. Y hablando de la casa de Stuttgart, esta monopolizó el podio de los autos premium más vendidos en Colombia en 2019, pues en la tercera posición nos encontramos al Mercedes-Benz Clase C. Sumando todas sus versiones, se vendieron 692 unidades el año pasado. Con una mínima diferencia, la segunda posición es para el Mercedes-Benz Clase A, líder indiscutible del segmento de autos compactos premium. Sumando todas sus versiones, se vendieron 694 unidades de este modelo en 2019. Finalmente, el auto premium más vendido en Colombia durante 2019 fue la Mercedes-Benz GLC, pues sumando todas las versiones, se comercializaron 768 unidades de este SUV mediano, disponible en versión familiar o coupé. Recientemente fue objeto de un rediseño y a partir de 2020 también está disponible en variante híbrida enchufable. Estas cifras confirman que los SUV son los modelos preferidos por los compradores del segmento premium y claramente los modelos de marcas alemanas mandan la parada. Sin embargo, hay un importante grupo de compradores que también prefiere los clásicos sedanes y ven los modelos compactos una opción idónea por tamaño y consumos. Y cuéntanos, ¿cuál es tu auto favorito de este listado? ¿Te gustaría tenerlo en tu garaje en este 2020? Déjanos todos tus comentarios al final de este video.